buscar a ver si hay alguno por ahí que nos guste. Pero además, ¿a dónde vamos? Hay que hacer mucho silencio y portarse muy juicioso porque si no, no nos dejan volver. ¿Sí te cuenta cuentos? Oh. Yeah.
vamos con unos mensajes de interés. No se muevan. Amiguitos, volvemos con nuestro programa Aprendamos con los Niños. Muy buenos días, amiguitos. Sean ustedes súper, súper bienvenidos a su programa Aprendamos con los Niños. El día de hoy nos encontramos con los niños de grado jardín del nuevo Colegio San Juan Bautista. Pero no nos vamos a quedar en nuestro colegio, no. Nos invitaron a la ludoteca y allí vamos a leer este hermoso cuento que nos prestó la biblioteca de nuestro municipio. ¡Uf! La vamos a pasar súper chévere y espero que ustedes se diviertan tanto como nosotros. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya jugamos un ratico, ¿cierto? ¿La pasaron rico o no? Sí. Está súper chévere, ¿cierto? Hay un montón de cosas. Aquí es la ludoteca. Aquí es la ludoteca, ¿cierto? Pero resulta que ahorita me pasé por la biblioteca que está aquí al lado y me encontré un cuento lindo. Pero ahorita, como estaba jugando con ustedes, se me perdió. Y para encontrarlo, necesito que me ayude aplaudiendo súper fuerte. A ver si aparece. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! A ver, voy mirando. ¡No! ¡Otra vez! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! A ver, voy mirando por este lado. ¡Ay! Lo encontré. ¡Lo encontré! ¡Se había escondido! ¡Mírenlo aquí! ¡Ay! ¡Wow! ¡Y es un libro súper lindo! Estaba allí en la biblioteca. ¿A ustedes sí les gustan los cuentos? ¡Sí! ¿Mucho, mucho o poquito, poquito? ¡Mucho! ¿Mucho así de grande? ¡Sí! ¿Así, así de grande? ¡Sí! ¡Uy! Entonces este cuento va a estar súper divertido. Pero para poder escuchar un cuento necesitamos estar bien sentados, ¿cierto, Daniel? Bien sentados, brazos cruzados, ojos despiertos y oídos atentos. ¡Ay! Sí, súper atentos porque no sabemos qué va a pasar. Miren aquí, ¿quién estará por ahí? ¡Conejos! ¡Hay conejos! ¿Ustedes saben cómo hacen los conejos? ¿Cómo hacen los conejos? ¿Cómo son las orejas de los conejos? Largas, largas, ¿cierto? A ver, muéstrenme sus orejas de conejos largas, 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 muy largas. ¡Ush! ¿Y cómo hará el conejo cuando come zanahoria? Así. Pues aquí hay dos conejos. Un conejo, dos conejos. Hay uno grande y uno pequeño. ¿Pero quiénes serán ellos? ¿Qué están haciendo? A ver. Vamos a ver. Este cuento se llama Pedro es un distraído. ¿Qué es ser distraído? ¿Que come mucho? ¿Será? Pues ser distraído es cuando hacemos muchas cosas y de pronto no nos salen bien. ¿Qué tal yo vaya caminando cuando de repente ¡ay! ¡Mi zapato! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay, mi zapato! Eso es ser muy distraído, ¿cierto? Que no me doy cuenta de las cosas y de pronto las hago mal.
saber qué le pasó a este Pedro porque... ¡Ay, mírenlo! Está llorando. ¡Ay, no! No nos gusta que llore el conejo, ¿cierto, Fernanda? Vamos a conocer a ver qué pasó en esa historia. Pedro es este conejo y es el más bonito de todos los conejos porque es muy popocho, tiene unas orejas largas y unos bigotes hermosos. Pero, ¿qué problema? Desde que se levanta hasta que se acuesta, todo lo hace al revés. ¡Ay, Pedro! Pero lo hace sin querer. Todo sale así al revés porque él no está atento. ¡Ay! Cuando Pedro se despierta, ¡cataplum! No se sabe ni cuáles son sus pies, ni cuáles son sus orejas. Está tan revuelto en su cama y en sus cobijas, que no se sabe qué parte es cama y qué parte es conejo. Y cuando se viste, Pedro confunde la camisa con el pantalón. Se pone el pantalón en los brazos y la camisa en las piernas. ¡Ay, este Pedro! Es demasiado distraído. No se da cuenta de las cosas que debe hacer. ¡Ay, miren! A la hora de desayunar, muy bien, antes de irse a la escuela, ustedes sí desayunan antes de ir al colegio, ¿cierto que sí? Porque si no, nos da mucha hambre y no podemos estudiar con la pancita vacía, ¿cierto? ¿Cómo que no le dio desayuno? O sea que usted está como Pedro. ¡Pobrecito! Pues imagínense que Pedro ve servido su desayuno y ¡splash! ¡Splash! Derrama el chocolate, se unta de mermelada, se le parte el pan, se le caen las tostadas. ¿Y la fruta? La deja por ahí botada. No, este pobre Pedro es súper distraído. A la final, termina con las manos todas pegajosas. ¡Uy, no! ¿Sí saben que Pedro va al colegio? ¿Será que va al San Juan? ¿O irá al cooperativo? ¿O irá al Luis Antonio? ¿O irá al Bienestar Familiar? ¿O a dónde irá? Al colegio de conejos, claro. Pero Pedro, cuando llega al salón, la maestra le entrega su cuaderno y él, muy juicioso, va a hacer su tarea. Pero resulta que sacude sus marcadores y ¡psh! ¡Uy! Ensucia todas las hojas, la salpica de tinta, hasta su pobre compañera que está al lado. ¡Uy, no! Su ropa quedó toda untada de marcadores. ¡Ay! Su amiga le dice, Pedro, mira cómo volviste mi ropa. Ahora mi mamá me va a regañar. Pero... dejemos así, porque tú eres muy distraído. El pobre Pedro... se pone triste
porque todo lo que hace, lo hace al revés, lo hace mal. ¿Pero por qué será? No tiene paciencia para mirar las cosas, ¿cierto? No está atento, ¿cierto? No está atento. ¡Ay! Vamos a ver si sí se pone atento. ¿Ustedes están atentos? Sí. O si no, me llevo el cuento, chao. ¿Terminamos la historia? Sí, ¿cierto que sí? Porque está muy interesante. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Y ahora vamos con unos mensajes de interés. No se muevan. Amiguitos, volvemos con nuestro programa Aprendamos con los Niños. Resulta que a la hora de las 11 van a celebrar un cumpleaños. Miren, es un cumpleaños de uno de los conejos. Pero Pedro... ¡Uy! Estornudó sobre el pastel y sacó a volar todo lo que había encima del pastel. Las velas, el número, la crema del pastel. Y adivine a quién le cayó. Le cayó a todos sus amigos conejos. ¡Ay, ay, miren! ¡Pedro nos ensució de pastel! ¡Ya no podemos comer pastel! Todos se enojaron un poco, ¿cierto? ¡Ay, se enojaron con Pedro! ¿Pero Pedro lo hizo de malo? ¿Sí? Él dijo, voy a lanzarles el ponqué encima. No, lo hizo sin querer, por distraído y no darse cuenta que el pastel estaba ahí. Pudo haber estornudado para otro lado, pero no se dio cuenta y estornudó. ¿Cómo estornudó? A ver, fuerte. Estornudó tan fuerte que todo ese pastel quedó encima de todos. Se puso brava. Pedro, debes tener más cuidado, debes estar más atento, debes mirar muy bien porque mira, untaste a todos de pastel. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Pues toca bañarnos, pero como allá hay un lago, ¡ay! Se fueron a nadar. Se cambiaron de ropa, se quitaron las camisetas, las pantalonetas, los tenis. ¿Y qué se pone uno para ir a nadar? Traje de baño, ¿cierto? Hay algunos que les gusta con camiseta, otros no. Y un inflable. Y un inflable, claro, porque qué tal nos ahoguemos. Yo no sé nadar, ¿ustedes sí saben nadar? Sí, sí. A ver, levante la mano el que sabe nadar. ¿Y cómo nadan? A ver, a ver. Hasta que a Pedro se le ocurre lanzarse de bombazo a la una, a las dos y a las... Cayó tan fuerte que salpicó agua a todos sus amigos. ¡Ay, Pedro, Pedro! ¡Uy, nos ahogamos! Este Pedro, por distraído, no se dio cuenta que sus amigos estaban ahí. Señor. Mire, mi papi también salta. ¿También saltó así como un conejo? Ahorita me muestran cómo salta. Mi papi también salta.
¿Sí? Pero miren, Pedro saltó tan fuerte que casi que ahoga a sus amigos con todo el agua que chapoteó. ¡Ay, no! Mucho con Pedro y miren. ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a Pedro? Muy bien, mira. Pedro se puso muy triste porque todos los niños se enojaron con él. Él se fue para su casa. ¡Ay, no! Y ahora todo lo hago mal. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estaba tan triste que su mamá, cuando lo vio, ni siquiera se dio cuenta que estaba triste. ¡Pedro! ¿Otra vez te mojaste? ¿Estabas saltando dentro de los charcos? ¡Ay, no! ¡Pedro! ¡Uy, no! Este Pedro. A su habitación, se sentó en su cama. ¡Ay, ya no voy a tener amigos porque todos me regañan! Pero la puerta sonó por ahí. Pedro salió corriendo, rápido, porque quién sabe quién sería. Cuando abrió la puerta, era su amiga la conejita, a la que le había ensuciado el vestido con los marcadores. Pero ella no estaba enojada. Llegó a invitarlo para ver una película. Una película de cosas. Como del tiempo, como de no sé. Boleto para ir. De pronto iban a ir a ver al cine, ¿cierto? Le dio un boleto, pero resulta que la película que le traía a su amiga ya la había visto. Pero como él es muy amable, le dijo, ¿sabes qué? Mejor pintemos. Pintemos algo súper chévere, lo que más nos guste. Y se pusieron a pintar junto con su hermanito. Se pusieron muy cómodos, sacaron las pinturas. Miren, cada uno pintaba un monstruo grande, muy grande. El otro pintaba un payaso con una nariz muy roja. El otro, ¡no! Pedro, ¿saben qué pintó? Un cocodrilo de color azul. Porque le gustaba el azul. Pero los cocodrilos son azules. ¿De qué color son los cocodrilos? Pero resulta que a Pedro le gustaba azul. Sin querer, movió la mano y miren, se regó la pintura encima de su cocodrilo. ¡Ay, no! Mucho porque creyó que su amiga lo iba a regañar. Cuando de pronto, miren, ¡oh! Su amiga le dice, ¡wow! ¿Qué acabas de hacer, Pedro? ¡Hiciste magia! Si combinamos el azul con el amarillo, obtenemos
tenemos el color verde. Ahora tu cocodrilo es verde. Tú lo que eres es un genio. Eres un mago. Sabes hacer un montón de cosas. ¿Y Pedro? Uy, ay sí, yo lo hice. Se sintió muy bien y ya no estaba triste, porque él pensaba que sus amigos ya no lo querían, pero no, miren. Estuvo muy contento y al día siguiente volvió al colegio súper feliz. Y esta vez prometió que iba a estar más atento, observar bien las cosas y tener cuidado cuando se movía, cuando saltaba, cuando jugaba, cuando comía, para no lastimar a ningún amigo. ¡Y colorín colorado! ¡Un aplauso para nuestro amigo Pedro! Y ahora vamos con unos mensajes de interés. No se muevan. Y amiguitos, continuamos con Mariluz, nuestra orientadora escolar, que el día de hoy nos tiene unos tips súper importantes para llevar a cabo. Vamos a ver qué nos dice. Buenos días, mi nombre es Mariluz Jara. Soy la docente orientadora del Colegio Luis Antonio Escobar, aquí en Villa Pinzón. Y pues volvemos a retomar nuestro habitual programa sobre tips de educación sexual y escuela de padres. Hoy aprovecho la oportunidad para darles la bienvenida a todos a este nuevo año escolar. Es la oportunidad también que tenemos todos de empezar con nuestros hogares a ser estudiantes y ciudadanos de bien, a ser personas exitosas con nuestros hijos. Y pues hoy traigo una de las recomendaciones más importantes, que es la disciplina en el hogar. Hacer acuerdos de convivencia en el hogar. ¿Cuáles son estos acuerdos? Son muy sencillos. Es establecer los horarios de llegada de los hijos después del colegio, darles unos tiempos para el desplazamiento, pero también darle unos tiempos fijos para que estén en la casa, para que salgan a hacer sus actividades escolares con compañeros o recreativas con compañeros, pero también establecer horarios de llegada. Es muy importante que nosotros los padres tengamos un horario en el hogar y hagamos pactos de convivencia. Por ejemplo, quién lava la loza, en qué momento, quién tiende las camas, quién barre, quién plancha. También con los estudiantes que ya son mayores de 14 años se pueden establecer este tipo de tareas. Importantísimo, padres de familia, ser disciplinados, cumplir lo que se les dice a los hijos. Si nosotros les damos horarios de salida o llegada, cumplírselos. Si les pedimos que estén a las 3 de la tarde, deben estar a las 3 de la tarde y cuestionar por qué se tardan después de la hora de llegada. Como les decía, esta es una parte importante del inicio de clases, y es que empecemos a crear las normas de la casa. Creando normas de la casa, vamos a tener que entender que los niños también tienen normas en el colegio, y así como cumplen las de la casa, va a ser más fácil que cumplan las del colegio. Entonces, pues bienvenidos a esta jornada escolar, bienvenidos otra vez al aprendizaje, bienvenidos padres, madres, familias, estudiantes a las instituciones educativas, y por favor, muy pendientes con los horarios y con los pactos de convivencia dentro del hogar. Muchas gracias y que estén muy bien. A ver, voy a escoger por aquí. Ay, yo vi un amigo que estaba re pilo, súper atento, con esos ojos así grandes, grandes, y esas orejas así escuchando fuertemente, como mi amigo Daniel. ¿Qué te gustó del cuento, Dani? Que viene el conejo. ¿Te gustó el conejo? Ay, ¿a quién le gustó el conejo? Ay, pero se me olvidó, ¿cómo se llamaba el conejo? ¡Pedro! ¿Y Pedro era grande o pequeñito? ¡Grande!
grande. Y a ver, por aquí tengo otro amigo que estaba súper atento. Por aquí estaba, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Juan, ¿qué te gustó del cuento? Los conejos. ¿Todos los conejos? ¿Y cuál fue tu parte favorita del cuento? ¿Cuál fue tu parte favorita? El cocodrilo que pintó. ¿Cuándo pintó el cocodrilo? Uy, a mí también me gustó cuando pintó el cocodrilo. Yo lo hubiese pintado de color rojo, porque me gusta el rojo. A mí también. ¿Sí? ¿También te gusta el rojo? Uy, le vamos a dar un aplauso a este cuento. Y le vamos a mandar muchos besitos a los amigos que nos acompañaron a escuchar este cuento. ¡Allá le van a mandar muchos besitos! ¡Y les vamos a decir bye, bye! ¿Será que leemos más cuentos? ¡Pero no hoy! ¿Será que leemos cuentos todos los días? ¡Sería genial! ¿Cierto? ¡Ay, ya sé! ¿Y qué tal si nos vamos a otro colegio a leer cuentos? ¿Sí les gustaría? ¿Conocer nuevos amigos? ¿Y pasarla rico? ¿Quién quiere ir a conocer más amigos? ¡Uy! Como se portaron tan juiciosos, van a ir a jugar otro ratico, pero con mucho cuidado y sin desordenar tanto. ¿Listo? ¡Van a ver! Bueno, amiguitos, pasamos un rato súper chévere y sean ustedes súper bienvenidos a nuestra nueva temporada. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros, porque esos niños que están allá atrás la gozaron totalmente. Yo me divertí y espero que ustedes también. Le damos un súper agradecimiento a nuestra Oficina de Desarrollo Social del municipio porque nos prestaron el bus para poder venir hasta acá. Y de ahora en adelante creo que vamos a viajar bastante, así que espérenos en sus colegios. Muchas gracias a Nubiecita por invitarnos a la ludoteca y a Pilarcita porque nos prestó un cuento súper chévere. Todos estos cuentos están en la biblioteca. No se les olvide pasar por ahí, leer un poco y que esa imaginación vuele súper alto. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo programa. Bye, bye.